Nico Dujovne. ¿Qué tal? Muy bien. Acá estamos. 13.80 hoy. ¿Qué? El tipo de cambio. Entonces hay gente que se preocupa. ¿No estaremos... Se corta las venas, ¿no? Se preocupa. Eh, sí. ¿Eh? Sí, sí, hay gente que se preocupa. La realidad es que Argentina tiene un programa económico que hace un poco endógena esta situación. Tenemos a las provincias emitiendo todas las semanas un bono en el mercado que lo, que lo venden luego en el mercado local para pagar obligaciones, vendiendo los, los dólares. Vende dólares contrapesos y por otro lado tenemos una política monetaria que es el puntal de lanza en la lucha contra la inflación que nos obliga a tener tasas de interés muy altas que atraen capitales a la Argentina. En ese contexto el problema cambiario lo vamos a tener con nosotros por mucho tiempo, es el problema cambiario inverso al que solemos tener los argentinos. No agregás que además es muy difícil, sigue siendo muy difícil importar y por lo tanto pedir dólares para importar. Te lo agrego, todavía es muy difícil, el gobierno todavía opta por ir muy despacio con la liberación de las importaciones, por prudencia, y entonces la demanda de divisas por no aparece. ¿Por prudencia o por concepto? Yo te diría que. O por una alianza de intereses con, con sectores protegidos yo, yo del. Es que la el gobierno quiere hacer una mezcla de cosas que es converger a una economía bastante abierta y en el medio no cometer los errores que se cometieron en los 90, donde se abrió la economía con un tipo de cambio atrasado más atrasado que el que tenemos ahora. Ahora, ¿está tan atrasado el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio no es el único indicador de competitividad. Este es el tipo de cosas que se empiezan a escuchar cuando el tipo de cambio empieza a estar un poco atrasado. ¿no? Entonces empezamos a mirar la competitividad global. Pero más allá de la broma, creo que vale la pena poner un poco el foco en eso. Hay un índice que es el más mirado de competitividad global, que es el que elabora el World Economic Forum. ...y que lo hace un economista de nota, que es Javier salimartín, ...profesor en Columbia graduado en Harvard... ...y que probablemente sea premio Nobel en, el, en algún momento de su vida... ...que es el que dirige este índice. Y en este índice la economía más competitiva del mundo es Suiza. Entonces hoy me fui al supermercado en Suiza, Carlos, para ver cuánto ¿Competitiva cuesta... ¿Competitiva qué quiere decir? A ver. Bueno, competitiva yo creo que es una economía que provee mucho bienestar a sus habitantes... Con mucha innovación, es capaz de generar mucho empleo y mucho bienestar a sus habitantes, eh, sin gastarse las joyas de la abuela. ¿no? Suiza, Viviendo... que es un país para, los, para el concepto convencional de riqueza, pobre. No tiene recursos naturales. Exacto, ¿no? exacto. Igual te diría que. No tiene es, todos los clientes. Los más competitivos son Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania y Holanda. Digamos, para no enfocarnos solo en sí. Suiza, solo en Suiza. Pero en Suiza, el salario más bajo, más bajo. El salario mínimo, mínimo, son 3 mil dólares por mes. Estamos hablando de cuarenta y pico de mil pesos por mes para un trabajo poco calificado. Y si uno va al supermercado con una, listita, una, con una lista... Sí, fui al supermercado. <coughs> fui al supermercado y me compré leche, pan lactal, arroz, huevos, pollo deshuesado, carne un vacío, manzanas, papas, cerveza y un paquete de cigarrillos. Algo bastante... Convencional. Convencional y austero. Me gasté... Poco alcohol, veo en la lista. Falta el whisky. Por medio ejemplo. litro de cerveza. Falta el whisky. Me gasté 100 dólares. Si hubiera ido a la misma, este, con la misma listita acá, a donde yo te conozco, hubiera gastado 34. Entonces, para los que miran cuánto vale la manzana acá contra sí. otro país, aparentemente somos muy competitivos, pero no. Argentina, en el ranking de competitividad global, es uno de los peores países del mundo. Estamos número 106 con una puntuación que si la pasásemos a nota sería 4,4 sobre 10, Suiza tiene 8,3, el mejor país de Latinoamérica es Chile con 6,5. ¿Qué mira este índice? Eso me parece muy importante. Arma tres bloques. Mm. Primero, lo fundamental, entorno macroeconómico, instituciones, calidad del trabajo, es decir, educación primaria y secundaria y la infraestructura. Hay, hay rutas, hay caminos, se puede viajar, no se puede viajar, si eso está o no está. Segundo bloque, ¿cómo interactúan las personas entre sí? ¿Cómo son los mercados de bienes? ¿Cómo son eh, los mercados de trabajo? ¿Cuánta flexibilidad y cuánta no? ¿Cómo es el mercado eh, financiero? ¿Se puede tomar crédito o no se puede tomar crédito? Segundo bloque, los que están ahí ya son bastante competitivos, los que tienen, digamos, buenos mercados, con mucha competencia, con buenos créditos, baratos. Tercer bloque. Empresas complejas, es decir, que pueden resolver cosas complejas, ¿no? Que compran un insumo, le agregan una cosita, lo pintan un poquitito, y lo vuelven a exportar, dos tornillos, dos tornillos o ya el, llegamos el, el manual de Suiza tierra del de fuego. Tierra del Fuego. E innovación. Suiza tiene mucha innovación, empresas muy complejas, que van desde laboratorios, bancos, chocolate, pero el chocolate va a 100 dólares en el free shop del aeropuerto, ¿no? El... Bueno, ahora. La Argentina va a seguir conviviendo con un tipo de cambio bajo presión por bastante tiempo. ¿Va a mejorar en las otras cosas? En lo único que Argentina arranquea. En lo mira de nuevo, a ver. Bueno. Entorno macroeconómico. Entorno macroeconómico. Instituciones, instituciones, calidad de la educación primaria y secundaria y salud. En lo que está bien la Argentina es en educación, en salud, y en el resto estamos peor que el resto de Latinoamérica. Es muy importante porque para mejorar. La calidad de la educación primaria, secundaria y de la salud son generaciones. Sí. Ese stock lo tenemos. Las otras cosas de repente se pueden arreglar más fácil. El segundo bloque, cómo interactuamos. ¿Cómo son los mercados? ¿Cuánta libertad hay de comercio? ¿Cuánta no? ¿Si hay competencia? ¿Si no hay competencia? ¿Si los mercados laborales son flexibles? ¿Si hay préstamos? ¿Si los bancos proveen servicios financieros? ¿El tamaño del mercado? ¿Si hay alguien que consuma? Ese es el segundo bloque. Y el otro, el más... Eh, avanzado es la innovación y la complejidad de las empresas. A mí me da la sensación, Carlos... A ver, de lo que dijiste. Sí. A qué ministros de Macri hay que mirar entonces. Si uno mirara con esta perspectiva y no con la del bueno, día a día... En comercio, ¿cómo liberamos los mercados de bienes? Cabrera. Sí, podemos importar, no podemos importar. Guillo Dietrich, ¿me haces rutas, no me haces rutas? ¿Se puede volar, cielos abiertos? ¿Cuánto cuesta la logística? Eh, Cano, puedo traer la soja de Salta para exportarla a Rosario a un precio razonable, que no sea el triple que el container que va a Singapur. Eh, Jorge Triaca, mercados laborales más desregulados, que la industria del juicio no sea una fiesta en la cual a las empresas se les impone un sobrecosto enorme. Esteban Mulrich, pensá en el futuro, no sos de los que peor estás en educación, ¿no? Alfonso baja, Alfonso Pratgay, baja la inflación. Federico Sturzenegger, baja la inflación. En torno macroeconómico. Eso es más obvio. Sí. instituciones. Garabano. Garabano. Mejorame justicia. la justicia federal. Dame jueces federales independientes. Ahora, la pregunta es: el año que viene, cuando se haga el índice, en vez de 106, ¿vamos a estar mejor o vamos a estar peor? Vos pensás que el índice se hizo con Moreno, con declaraciones juradas de importación, con CEPO. Entonces, Argentina va a estar. Con un tipo de cambio real, complicado, pero vamos a estar mejorando en la competitividad global y en otras cosas. ¿Quién gana? ¿Cuál manda en el corto plazo? Y déjame una última cosa: Argentina, contrariamente al mito paenza, no es un país demasiado innovador. Si uno mira cuánto gasta Argentina, en, investi en investigación y desarrollo estamos entre los países que menos gastan en el mundo, 0,4 puntos del PBI, Israel gasta 4,1 puntos del PBI, Corea del Sur 2,9, Estados Unidos menos que Brasil. Sí, y somos de los países que menos patentes logran en los Estados Unidos para productos eh, diseñados por argentinos. Entonces, bueno, mucho por hacer, mucho por hacer, eh, y la gran pregunta de... Competitividad global versus tipo de cambio, ¿qué es más importante? Bueno, es una lucha. Nos tranquilizás con el, tipo, con el, con el dólar de 13 y pico. Bueno, veremos. No es tan grave. No a, es tan así. Nos vamos a empezar a consolar mirando la competitividad global, porque con la otra estamos medio sonados por un tiempo.